Pues, ¿cómo estamos, señores y señores? Estamos en otro podcast más. Y me acompaña en esta emisión de su podcast favorito, Toma Libre, mi querido Poder Latino. ¿Cómo estás, Poder? ¿Qué tranza, bandita? Bienvenidos sean todos a su podcast favorito, Toma Libre. Yo soy Poder Latino. Y pues nada, aquí andamos. Aquí andamos una vez más en el episodio 16 de la temporada 3. Y pues bueno, vamos a darle. Y a ver qué tema. Fíjate que estoy recordando ese pinche tema que te iba yo a comentar. Yo no me acuerdo, ¿no? Se me olvidaron mis pastillas para la memoria. Pero bueno. En fin. Oye, ya les platiqué. Es como que lo tengo en la punta de la lengua, pero se me borran. En fin. Ya les conté la primera vez, y espero que sea la única. ¿Ves que me caí de la moto? ¿Que te ayude un güey? No. No, esa fue para el tráfico. No, creo que no nos has contado. Bueno, lo voy a contar así. Rápidamente. Sí, no quiero meterme muy, muy, muy de lleno en ese feo recuerdo. Bueno, los voy a poner en contexto. Hay una avenida principal, bueno, que se llama Boulevard. Que hace unos meses empezaron a raspar por pedazos y por carriles, o sea, porque iban a pavimentar. Entonces, pues tenías que, ahí ibas en chinga, y después si encontrabas una parte de tu carril ahí toda raspada, pues obviamente caías porque raspaban, yo creo que unos 5 centímetros o 10 del asfalto, de la carpeta asfáltica, para echar el nuevo, ¿no? O sea, no rompieron todo, nada más así por pedacitos. Yo no sé quién fue la gran idea de hacer eso, pero bueno. Entonces, pues sí, tenías que manejar con mucha precaución. Y más que raspaban, se vinieron un poco de lluvias. Entonces, como que esos mismos raspadas como que se convirtieron dentro de ellos, pues, en otros baches, ¿no? Se hicieron baches ahí. En fin, entonces, de todos modos, aunque te cambiaras. O sea, no había como para elegir un carril. No dije, de aquí está más chingón. No, o sea, todo estaba de la verga. En fin, entonces yo venía, es un bulevar, bueno, antes de llegar al bulevar son uno, dos, tres carriles. Y adelante se cierra en dos. Hace una intersección y pues ya se quedan dos carriles nada más. Entonces, pues yo, para no estar cambiándome de carril como pendejo, ya desde tramos, de un tramo ya muy atrás, ya vengo ya en mi carril. Le dice, pues me voy en este carril en medio porque ya sé que se va a convertir en solo dos. Y pues adelante yo doy vuelta a la derecha. Entonces, pues ahí vengo yo en ese carril. Ahí vengo en chinga, ¿no? Y resulta que yo vi que atrás de mí venía un vehículo. Ya era de noche. Primer punto, era de noche. Entonces veo que se cruza hacia mi izquierda. O sea, como que cambió de carril. Así como que, ah, ok. No pasa nada, ¿no? Siempre trato como que de cuidarme de los que vienen atrás de mí, precisamente por mera precaución. Entonces resulta, cabrón, que, fíjate, yo inocentemente creí, creo que también te lo comenté, creía que tenía esa creencia de que no me había visto. Dije, no, a lo mejor no me vio, ¿no? Yo pensando pendejamente. Pero ya haciendo el análisis, digo, no, güey, sí me vio. Seguramente sí fue ese pendejo porque yo no vi a ningún otro. Y aunque así haya sido otro, ¿cómo no me vas a ver? Yo tengo una chamarra de protección color como tipo plateado, es gris, pero toda la chamarra es antirreflejante. Toda, o sea, no es una línea, no, toda. Precisamente por eso la compré así, para que me vean en la noche. La moto es negra, imagínate, me compro una puta chamarra, no me van a ver, cabrón. Entonces, pues, fue la intención, o sea, y me quedé así como que, güey, o sea, ¿quién no me va a ver con esa pinche chamarra de protección toda gris? Con toda antirreflejante, ¿no? Eso es de míreme a huevo. Exactamente. Entonces, yo no sé si fue este carro que le digo que se cambió de carril o fue otro. El chiste es que ya adelantito, veo que se me cierra, se me mete del lado izquierdo, se me cierra. Yo estaba en uno de esos, en un tramito ese que habían raspado. No iba muy rápido, obviamente, porque pues sí se siente ojete y aparte, como tiene ciertos surcos, como que te van jalando, ¿no? En la moto te sientes como te van jalando esos surcos. Entonces tampoco como que para ir a raja madres, porque pues te puedes chingar la llanta, te puedes chingar los rines, te puedes chingar la suspensión, y obviamente como esa arenilla suelta, pues te puedes partir tu madre si necesitas frenar, ¿no?
Entonces no iba tan rápido tampoco. Y también, pues, dos cosas. Todavía estaba en asentamiento la moto, es decir, no puedes acelerarle chingón. Así es. Y pues tampoco es un cilindraje tan alto. O sea, como para decir, chingue su madre, le doy un pinche acelerón y vámonos al. No, tampoco. Entonces, pues este güey cruza, veo que se me mete. Yo también reconozco mi error por ser inexperto, tal vez. No es que no sé cómo reaccionar, ¿no? O sea, pero digo, tal vez a lo mejor fue por tema de ser inexperto, o si fue a lo mejor, no sé. Que yo la primera reacción que hago es dar el volantazo, abrirme. Inmediatamente se me viene a la ráfaga del pensamiento: no te puedes cambiar de carril porque el otro cabrón puede estar acá al lado. Y tengo un punto muerto en los espejos en eso. O sea, yo puedo ver quién viene atrás de mí a los lados, pero ya al lado mío, si yo no volteo a ver, los espejos no te indican. Si yo abro mucho los espejos, dejo de ver quién está atrás de mí. Y yo, a mí me interesa mucho quién viene atrás de mí. Tampoco los tengo tan cerrados, ¿no? O sea, a lo mejor también, pero también, o sea, los tengo en cierto ángulo donde sí puedo ver tanto el carril de los lados como quién viene atrás de mí, ¿no? Es lo que me interesa, pero ya no logro ver quién está exactamente posicionado a mi lado derecho o mi lado izquierdo. Para eso, a huevo, si voy a cambiar de carril, prendo direccional, y a huevo, si ya ves espejo y veo que no hay nadie, tengo que voltear para ver que no tengo nadie a mis lados, ¿no? Donde voy a volantear. Entonces, al momento que se me mete ese cabrón, doy el volantazo para la derecha y me viene ese flachazo, ¿no? Regreso, volteo, digo, no viene nadie, tengo chance de cortar. Frené, o sea, también la otra reacción fue como que frenar, pero dije, no mames, me voy a patinar por la arenita suelta, y vi que alguien atrás de mí también venía, dije, tampoco me puedo amarrar, me voy a derrapar, qué pedo, o sea, todo eso pasó por mi mente en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, lo único que se me ocurrió, y ahí se fue pendejamente, es acelero, me brinco el pinche surco, porque en ese carril donde estaba raspado. Entonces tenía que brincar ese tramito como de 5 centímetros, un poquito más tal vez, para cambiarme de carril. Fue lo único que se me vino a la mente, porque el güey se me metió muy a la brava. Entonces acelero para brincar ese tramito y pues no lo brincó, cabrón. Entonces ahí nada más sentí cómo se me empezó a ir la moto y dije, no mames, no supe la neta cómo caí. Nada más sentí el pinche putazo cargado de mi lado derecho, en la espalda. Ya me acordé que nos contaste, pero creo que estábamos jugando que te cortaste, güey, la mano. Uh-huh. El dedo. No lo comenté en un podcast. No, nada más jugando. Se los comento a ustedes. Ajá. Entonces no supe cómo caí, nada más sentí el madrazo. Sentí como me derrapé tantito, sentí el putazo de la moto, cómo se iba raspando. Y sentí, yo tenía la mano derecha, en el manubrio, no la solté y sentí algo caliente. También llevaba mis guantes puestos. Sentí algo caliente y mi única reacción fue como que medio quité el dedo, y ya fue cuando quité la mano del puño. Y listo. Entonces me paro. Con la única reacción que hice fue voltear hacia atrás porque dije, ¿quién viene atrás de mí, cabrón? No sé si era un trailer o un camión, pero pesado. Y ya estaba frenado, güey. Ay, qué bueno. Y la moto, o sea, se frenó porque vio que yo creo que inmediatamente se amarró al momento que vio que me estaba cayendo, ¿no? Al ver el madrazo de ching, yo creo que se amarró porque ya cuando me levanté, ya estaba parado. Lo primero que hice, volteé, ya estaba parado. Puta madre, que agarro, levanto la moto, se empezó a acelerar, la apago, la levanto, o sea, y ahí yo ya me imaginé la pinche moto desmadrada, o sea, no, o sea, así me la imaginé. Pero previo a eso yo ya le había puesto un, creo que se llama slider, esas pinches fierros como tipo de defensas que van en la parte delantera, entre el motor y la llanta delantera, creo que se llaman slider, no sé. Ya le había puesto eso, sé por qué se lo puse, no pensando en una caída, que ya vi que sí me ayuda bastante. Se lo puse pensando en ponerle las exploradoras. Entonces, por eso le compré esa madre y le puse los faritos ahí, unas luces. Entonces, pues ya la levanto y pues vámonos a la orilla, ya que me orillo, cabrón. Y ya cuando veo, porque ya como que medio me empezó a arder el dedo ligeramente, no mucho, pero sí sentí el ardor, medio me volteé a ver. De hecho, me revisé todo, así como que a ver qué pedo, qué onda, no estoy completo. Yo creo que tanto del susto y todo, pues yo sentía, estaba un poco agitado y también el putazo que me metí. Pues sí, señor, la adrenalina a tope. La adrenalina, yo así como, ay, no mames, ay, y yo sentía el putazo, así como, puta madre, yo así como, qué pedo. Ya me empiezo yo a revisar todo y vi que el guante está roto. Y me pareció ver un poco de sangre, pero no le di importancia. Dije, una raspadita. Y bueno. Ya me quedé así como que, ay, a ver, cálmate.
vamos a ver si la moto prende. Ya estamos, o sea, ya estaba a la vuelta de mi casa, güey. O sea, ya nada más era entrar. Yo creo que avanzar unos 100 metros y ya dar vuelta para entrar a la calle. Entonces, ya que la arranco, prende, prendo luces, se empieza a probar todo, frena, todo, ok, vámonos. O sea, ya ahorita llegando a la casa, veo qué pedo, ¿no? También urgía llegar porque yo tenía que recoger a mi hija, ¿no? Entonces, así como que, pues ya, vámonos. El chiste es llegar a la casa, a ver si no se me desmadre ahorita. Yo también pensando en eso, de pinche moto te arranco y se me parte en dos, no sé qué pedo. Y pues ya que me arranco y pues llegué a la casa, ¿no? No hubo mayores, solamente se dobló un poquito el slider, ya medio lo enderecé. De ahí en fuera, pues, ligero rasponcito. O sea, ya no tuvo mayor problema. Afortunadamente pasó después de que se le montó el slider, precisamente. Y eso fue, esa fue la situación. Sí fue una experiencia muy fea, el putazo. Y ya cuando me quité el guante, pues tenía... pues el pedazo de carne al aire. Son pedacitos de carne, yo creo que como de un centímetro. Despegado. Ajá, despegado, pero no se me veía así. O sea, que luego dicen, es que se me veía el hueso. No, no se me veía nada. O sea, sí veía la carne viva. Pero no era el pellejo, o sea, no era la orillita, ¿no? Era carne como carne tal. Se desprendió un bastante. Y así como que. Y nada más estaba así colgando. Y así como que me lo pego, ¿qué hago? Dije, es que si me lo pego. Me va a arder, va a tardar en cicatrizar. No, sabes que a la chingada y que me lo arranco. O sea, no sentí nada, me empecé a tocar y dije, no, no siento nada. Yo creo que igual de la adrenalina, pum, que me lo arranco. Y ya nada más me lavé, me eché ahí tenemos un líquido de esos que, antiséptico se llama, creo. Y ya me cubrí el dedo con cinta y ya. Pues sí, nada más fue todo. Sí se me inflamó ligeramente en la parte baja de la espalda del lado derecho donde caí. Y ya con el paso de los días se me puso morado, pero ojete, en la parte de abajo. Pues nada más me di cuenta que solamente era cutáneo, o sea, no fue algo interno. Porque también me quedé así como que no mames, no será que se me habrá madreado, no sé, el riñón o algo así. Dije, no, es que sí se siente el madrazo, se siente la sensación que es en la piel, o sea, no es algo interno, o sea, el dolor no es interno, es afuera, cutáneo. Dije, pues bueno, pues ya. Okay. Y esto fue una caída leve. Yo no me imagino cómo se sentirán los cabrones que se llevan un putasísimo mayor a ese, la neta. Pero nada más ahora sí que ahí les paso el dato. Quería compartirlo aquí en el podcast desde cuando. Y pues sí, a lo mejor fue por inexperto, por mala decisión. O sea, a lo mejor lo ideal, a lo mejor como que empezar a frenar poco a poco para que el de atrás no se amarrara, sino también evitar ahí el impacto. Yo creo que pues también el güey de atrás no iba a acelerarse de ver que ese güey se me metió y iba a frenar. O sea, creo que también era algo obvio, pero en el acto, ¿cómo reaccionas, no? O sea, también me quedé así como que puta, o sea, ya me tocó a mí, me pasó así, y qué bueno que me pasó con eso. Sí me dolió también la moto, no le pasó nada, reitero, pero qué bueno que me pasó en esa, porque ya ves que yo te había comentado que quería una de uso, es una moto nueva la que compré. Ajá. Pero quería una de uso con mayor cilindraje. Yo creo que en una de mayor cilindraje, yo creo que a lo mejor no lo hubiera puesto el slider, porque ya también se había comentado, ¿no? Que ya al ser de uso, pues ya tienen que las exploradoras o mejores faros, o sea, era lo que yo andaba viendo, que yo no lo hubiera puesto el slider o la defensa esta. Si me hubiera pasado con una de esas, sí se desmadre la moto, O sea, al decirte desmadre, pues se le rompe la direccional, a lo mejor por ahí el manubrio, el faro principal, o sea, no sé, el tanque también se abolla, no sé, o sea, yo creo que si hubiera llevado un putazo más fuerte, y ahí sí me hubiera dolido todavía más, ¿no? Pero en este caso, pues no, o sea, la moto es Warrior, lo reconozco, y ya me habían dicho que también esa marca y esos modelos son muy Warrior, son pues, solamente de batalla. Entonces, pues bueno, la moto bien, yo estoy bien. Pero sí fue ahí una mala experiencia y espero que sea la única, ¿no? Ahora sí que dicen que hay dos tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer, así que pues yo ya me caí, ya espero no pase más. Ustedes que sí, andar en moto, para todos ustedes que nos están escuchando, pues sí requiere mucha, mucho cuidado, mucha precaución, mucho respeto, ¿no? Porque en el momento en que le pierdas el miedo a la moto, ya valiste madre. Entonces sí, chicos, cuídense mucho en eso de que estén en las motos, porque pues ahí vieron la experiencia de mi queridísimo Poder Latino.
No queremos que les pase a ustedes. Y yo espero también de corazón que no vuelva a pasar algún percance, porque si están a la orden del día, ¿no? Al menos aquí en la Ciudad de México, creo que te darás cuenta, y tú lo habías dicho también de tu propia boca, que has visto un chingo de accidentes aquí en la Ciudad de México por estos tipos, ¿no? Sí, y fíjate que he visto muchos videos, no de ahorita, sino de hace también tiempo. Fácil, el 90% de los accidentes que yo he visto en videos, el 80-90% de la culpa es del motociclista. ¿Por qué va a circular entre carriles? ¿Por qué va a alta velocidad? ¿Por esto, por el otro, por aquello? También por temas de precaución que no la tienen. Se confían mucho. Yo, por ejemplo, pues, sí. Ya más o menos ahí voy midiéndole ya la onda de los asuntos de peligro, ¿no? Así como que este güey seguramente va a hacer su desmadre, y sí. O sea, ya me voy preparando, le voy bajando la velocidad, y sí, ya se me metió. Estos güeyes están ahí peleando, por andar ahí peleando, seguramente me pueden pasar a llevar, entonces ya me abro, ¿no? Entonces ya como que ya pienso mucho en eso, y ya, eso ya también lo había comentado, ¿no? Manejar mucho la defensiva nada más, pero bueno. Sí, es un caos, pero hay que tener mucho cuidado, y como dices tú, pues la experiencia también ayuda mucho, ¿no? Bastante. Y estaría bueno, interesante, que tus colegas, a tus amigos, y luego nos cuentas también tu poder, que te den tips, ¿no? No sé si lo has platicado con eso, y te hago esa pregunta, ¿no? Yo también tengo esa duda. Por ejemplo, en un carro, pues hay ciertas formas que nos dicen, ¿no? De, por si hay un percance, cómo más o menos maniobrar, cómo. Por ejemplo, antes decían, si se te acaban los frenos, pues apaga el carro y se va a apagar, ¿no? Por la inercia de que el motor deja de funcionar, ¿no? Ya no está haciendo las explosiones, vaya. Ajá. Pero hoy en día ya no. O sea, hoy en día ya no puedes hacer eso, poder, porque si apagas el motor, como los carros ya están todos diseñados por computadora, si te quedas sin frenos y apagas el motor, apagas la todo. Bloqueas el volante, se bloquea el volante, se bloquea el clutch, o sea, bloqueas todo, se bloquea, porque se apaga, todo está configurado por medio de lo que le llaman hoy la computadora. Entonces, ya tienes que tomar otras estrategias, ¿no? De ir frenando poco a poco, llegues a la palanca, al freno de mano, ¿no? Para ir frenando poco a poco. Ajá. Ir bajando las revoluciones también del motor poco a poco. Entonces, me imagino que en moto también ha de haber ciertas, ¿cómo se podría decir? Maniobras. Mañas. Para algún percance como ese, ¿no? De que te vas a caer. ¿Cómo caer? Independientemente de que ya tienes el percance, te chocó un carro, te empujó. ¿Cómo caer? O sea, ¿cómo llegar al piso sin que te afecte? Ese es el punto, es a lo que voy. No, estaría interesante que lo platicaras, y a lo mejor en otro podcast más adelante me lo cuentas. No sé si ahorita ya lo platicaste y has preguntado de eso o no. No, fíjate que no, pero yo creo que sí sería interesante indagar bien eso, pero ya me pasó esa experiencia y te soy honesto. Si hay una manera ideal para caer, que yo creo que sí la hay, la desconozco, pero dudo que cuando pase pienses en eso, ay, tengo que acomodarme para caer así, no, güey. O sea, porque ya lo viví, no supe ni cómo caí. O sea, nada más, o sea, según yo, sentí como si hubiera dado la vuelta. Según yo, no sé, a lo mejor nada más me caí de lado, no sé, no, desconozco. Pero sí, en esos momentos, pues yo creo que caes y caes, y también no tienes como que mucho tiempo como para medio reaccionar, como ponerte en la posición. Al menos yo que ya me pasó, creo que no tienes como que ese instinto inmediato para reaccionar, para posicionarte, como caer, no sé, pero lo voy a investigar, es una gran pregunta, ¿eh? Sí. Es tan interesante preguntar para saber. Digo, yo no estoy en moto, yo ya me hice la idea de que ya no me voy a volver a subir a alguna moto, porque pues desde el percance que les comenté, ya dije, no, ya. Sí, ¿no? Yo soy de la idea de que la vida te da mensajes, ¿no? Y si, sí. Y si la vida dice, esto no es para ti, te da como que llamadas de atención, ¿no? Como pequeños regaños. A mí ya me lo dio. Y dije, desde entonces ya no me vuelvo a subir, y no me he vuelto a subir. No, espero no hacerlo. La verdad, sí es algo, una experiencia que sí. Y eso que fue muy mínima a comparación de la tuya y la de muchos otros bikers.
A mí, la neta, sí sentí que fue algo, una experiencia muy, muy fea, ¿no? De hecho, tú lo viste, ajá, tú lo viste que hasta venía arrastrando la moto, ¿no? Y eso que sí, ni siquiera iba ni a 30 kilómetros por hora, o sea. Sí, sí, sí. Pero yo creo, deduzco por obviedad que por temas de la protección, que por ejemplo lo que vienen en las chamarras, lo ideal sería caer de espaldas, siento yo. No lo sé, habría que investigar. Que sí, la neta, también reconozco que la chamarra me tiró un paro totototote. Porque de hecho está rayada, ¿no? No se rompió, está rayada, se ve el rayonzote. Pero uh-huh, pero sí me tiró un parote, ¿eh? Ya ves que me comentaste que debes usar protección completa, lo tengo, güey. Qué bueno. Y antes de que sí la chamarra, sí me tiró un parote. Pues pero muy bueno. Bien. Está muy bien, la verdad, esa situación. Y que nos hayas compartido esa historia para que la gente que nos escucha y tenga la idea de comprarse una moto, lo esté planeando, pues lo piense, ¿no? Lo piense y que la verdad, pues siendo honestos, poder, o sea, siendo honestos, no por hacer comercial, ¿sale caro? Yo te pregunto, ¿sí sale caro comprarte todos los aditamentos? Porque, a ver, chavos, ya les dijo poder que compró su moto. Aparte, pues tienes que pagar el emplacamiento, ponerle a tu nombre, ¿no? Una vez que le diste de alta con todo y tus placas, tienes que comprarte tu equipo de protección porque es de ley, sí o sí, aquí en cualquier estado, utilizar casco. Si no, es multa y corralón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es correcto. Entonces, y aparte, pues tú te compraste, aparte de la chamarra, me dijiste que te compraste unos guantes. ¿Qué más? Sí. ¿Coderas? ¿Usas coderas? ¿Algo en los pantalones? ¿Rodilleras? No, gente, los pantalones no. Me compré impermeable. Ajá. Porque sí es fundamental andar, sentirse cómodo en la lluvia también. Bueno, para ahí voy. Pero nada más compraste entonces la chamarra y los guantes y el casco, ¿no? Nada más. Ajá. Okay. Es que el tema de los pantalones se me hace un poco denso porque son muy, los que he visto son muy ajustados. Y a ti no te gustan así. Pero te puedes comprar aparte unas de eso, rodilleras tendría y espinilleras para ponerme mi pantalón para la chamba, porque la moto la ocupo para ir y venir de trabajo. Entonces, así como que sería más tedioso, ¿no? Que sí, lo reconozco, sería ideal. Aunque venden también unos protectores para las piernas, que eso también, como tipo rodilleras, mamadas así. Yo creo que también no sería por demás como que considerarlo. Porque sí es necesario, ¿no? Yo creo que sí, puede ser necesario. Pero sí, de los guantes ya van tres que compro. El primero, obviamente, pues ya se me rompió en esa ocasión el dedo y dije, no, pues mejor lo cambio, ¿no? Los cambio. Ya me compré otros. Esos me salieron chafas, estaban chidos. Nada más que cometí el pequeño error de no comprar los impermeables. Me gustó el diseño, estaban bien protegidos, pero sí se empapaban mucho con el tema de la lluvia y se me descosieron así, de la nada, de la muñeca. Entonces, así como que ya, a la chingada. Ya ahorita los que me compré son más delgados, puedo maniobrar mejor. Pero igual tienen, los compré hasta con certificación, porque también tienen buena protección y todo. Pero sí son más cómodos todavía y son impermeables. Okay. ¿Y sale caro? Es que depende, ¿no? Dijeran por ahí, si tienes para el whisky, tienes para los hielos. Una chamarra, una buena chamarra, yo creo que te anda costando alrededor de unos 2,000 pesos. El casco está oscilando más o menos el mismo precio. Pero la chamarra tiene protecciones, ¿no? Exactamente, en la espalda, hombros, codos, el pecho. Ok, muy bien. Y el casco, pues obviamente también tiene que ser a huevo con certificación, no puede ser cualquier otro pinche casco. Ya también en un podcast pasado le había comentado el porqué. Y pues nada más, ¿no? Y para la moto, para protegerla, pues también pues me funcionó el slider, ¿no? O sea, esa defensa sí me funcionó mucho también para que se protegiera un poco. Qué bueno, fíjate. Yo pensando que eran mamadas de los bikers que ahí estaban haciéndole la mamada, adornando sus motos, dije, estos pendejos quieren traer moto, quieren traer carro, pero ya me dijiste como que sí ayuda para proteger la moto, ¿no? Como una fascia, lo que serían los carros fascia o una defensa, ¿no? Fíjate que yo se la puse, o más bien la tuve que comprar porque tenía que meterle las exploradoras, las luces. O sea, huevo era comprarle esa madre. Porque no tiene otro lado donde ponerlas, ¿no? Ni modo que se las amarras a la suspensión, está de la vergüenza. Entonces, por eso se la compré. Y ese slider o esa defensa, aparte de que me sirvió para la moto, para que se proteja un poco,
También me ha servido cuando se paso tramos que está medio inundado, pues levanto los pinches piecitos y ahí los pongo. Y Así ya es. como que ya no me mojo tanto. Porque sí, luego me ha tocado que acaba de llover, voy pasando de zonas donde se quedó un poco inundado y pues bueno, ¿no? Ahí pongo mis piecitos y listo, ya me evito la salpicadera total del baño completo del agua, ¿no? De lleno. Así es. Pero bueno, Bueno, ¿y pues qué sí, es? pues sí. Y es a lo que va mi siguiente pregunta. Tengo esa puta duda atravesada. Y a lo mejor mucha gente va a decir, ay, qué pendejo, ¿no? Porque yo lo digo porque yo no lo sé, no tengo moto y nunca he estado en moto. Pregunto, Ajá. poder. Cuando dejas la moto en la calle y llueve, yo por deducción digo, ah, ya se mojó el asiento, ya valió verga. Si me siento ahí, va a quedar, mis nalgas se van a mojar a más no poder. ¿Qué sucede en esos Ajá. casos con las motos? O sea, ¿sí te ha pasado? Y si sí, o sea, ¿qué pasa con los que se suben con el asiento mojado? Pues terminas empapado del culo. No, fíjate que yo me pasó que la dejé una vez en la calle, pero estaba el solazo. Entonces me subí y estaba, pero bien caliente el pinche asiento. Me quedé, no mames, ¿no? Entonces un amigo, el que ya había comentado, el que me regaló una cajita, un maletero, no sé cómo se llame. Ese güey me dijo, cómprale la malla para el asiento. Así como que, ¿para qué, güey? Porque cuando hace un chingo de calor, esa malla, va a evitar que sientas el pinche, que te queme el asiento, ¿no? Directamente. Y que te sude la Ah, ok. cola. Ajá, Perdón, entonces me vi bien por eso se grotesco. lo compré. Pues sí, o sea, la neta es de que Lo sí, que es. también tiene que ver, ¿no? Lo que es. Pero yo nada más se lo compré porque él me dijo eso, nada más del tema del ¿cómo se llama? Del calor. Del calor, ok. Y así como que, ah, bueno, ok. Pero resulta que ya me pasó una vez, donde yo la dejo en el trabajo es en el estacionamiento techado. Ajá. Pero me pasó una vez que no había tanto espacio y la dejé en la orilla del estacionamiento techado. Me llovió y sí se salpicó. Ya tenía yo esa mallita. Oh, sorpresa. Seca. Porque es una malla que sí está media gruesa. Yo creo que tiene como 1 centímetro de espesor entre el asiento que levanta Ajá. la malla. Y como que sí te ayuda a repeler el agua. Porque sí, yo también pensé, puta, me voy a mojar todo. Yo ya iba de salida. Pues no me importa mucho ya el regreso. Porque pues ya llego aquí a la casa y pues ya Te me cambias. cambio, hago lo pertinente y pues no pasa nada, ¿no? Ajá. Pero cuando vas hacia el trabajo, pues ahí sí me preocupa un poquito más, ¿no? Pero sí me sirvió esa malla, porque también me ha tocado que que medio se moja el asiento, pero estoy prácticamente seco. Porque esa mallita como que ayuda mucho, tanto me ayuda para el calor como me ayuda para el tema de la lluvia. O sea, sí, también ayuda muchísimo eso. Y tengo por ahí un par de trapitos en la cajuelita. Uno para limpiar la moto, tanto del polvo como cuando me llueve. Limpiar los espejitos y así. Y el otro es único y exclusivamente para el casco. Para Okay. la mica, principalmente, la mica del casco. Nada más eso es por si se me llega a empañar o algo así, pues ahí. Obviamente no estoy manejando y saco el pinche trapo y empiezo a limpiar, no. Sino antes de subirme, limpio bien. Si veo que está un poco sucio el casco, pues ya lo limpio, lo seco, lo que sea necesario. Obviamente los espejos. Y listo. Que ya me acabo de comprar hace poco un líquido que supuestamente repele el agua. No lo he probado. Porque no me ha tocado, afortunadamente, que me llueva ya. Pero ya le compré ese. Porque si es un pedo estar manejando con lluvia. Y la pinche mica que se empape todo no te deja ver ni madres. Entonces ya le compré ese líquido que espero no usarlo, porque no me gusta manejar cuando hay lluvia, porque sí, se pone más denso el asunto. Entonces, pues sí, más que nada, bueno, respondiendo a tu pregunta, pues le compré precisamente esa mallita que sí me ayuda precisamente para el tema Fíjate, qué bueno y qué del agua. funcional. Ajá. Que también, fíjate que los asientos tienen como que un material repelente al agua. Que si tú nada más le pasas la mano, algo así como que tratas medio de limpiar el agua, pues ya no te vas a empapar todo, te vas a mojar un poco. Si no tienes esa malla, sí, pero como que ya limpias un poquito el exceso de agua, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que te iba a decir? O sea, qué bueno que me estás diciendo eso porque yo no lo sabía. O sea, y qué padre que ese aditamento tenga dos funciones, ¿no? Una para la época de calor, para que no te quemen las nalgas. Que de hecho a mí me pasó con mi auto.
que viene con asientos de, según dicen que son de piel, pero la neta es que no, son como vinipiel. Y ajá, y en época de calor, pues te quemas bien cabrón y ya ves que nosotros tendemos a sudar un chingo. Entonces le tuve que comprar como una mallita tipo microbusero, que son, que ¿cómo le llaman? De bambú, para que no me sudara, güey. Entonces, pues sí, muy bonito el carro y todo, pero en época de frío, pues dices, no hay bronca, pero cuando es un chingo de calor, sí es un martirio. Entonces, pues lo mismo contigo, ¿no? En la moto, de haberle comprado esa mallita, pues sí tiene un gran favor, ¿no? Sí, sí, digo, yo sin querer queriendo nada más la compré pensando en el tema del sol, del calorcito, y ya me di cuenta que también me ayuda cuando se moja, ¿no? Ya, qué bueno, ya no te mojas. Exactamente. Pues qué bueno, porque teníamos esa duda y ya nos estás disipando todas las dudas sobre las motos en ese sentido. Muy bien, muy bien. Bueno, y eso pues respondiendo a lo que yo sé. Obviamente a lo mejor va a haber gente más experimentada que ya conoce nuevas ondas y nos puede por ahí también compartir su gran conocimiento, ¿no? Que no sería por demás. Yo te iba a dar un tip o un dato que yo lo quise implementar. Yo lo tenía, mejor dicho, lo tenía en el Sonic, en mi otro carro. En este carro no lo tengo y sí me dan ganas como de comprarlo. Y a lo mejor también te puede ayudar bastante a ti en la moto. En los espejos retrovisores, los que están en los costados, ¿cómo te diré? Vaya, se venden, los puedes comprar en cualquier lugar, son como unas esferitas que usan también los microbuseros, los camioneros, que tienen como una vista, le llaman como vista de ojo. Ojo de pescado. Ajá, era lo que te iba a decir. No estaría padre de alguna manera que pues tú le compraras o le adaptaras esos. O sea, yo los he visto hasta inclusive en esta página china, ¿cómo se llama? En AliExpress, que se los puedes adaptar al carro. Y déjenme decirle que les cuento, ¿no? Hablando ya que estamos hablando de esto, déjenme decirles que mi mujer me compró unos, yo le compré al carro unas como, ¿cómo le podemos llamar? De hule para tapar que no se salpicaran los retrovisores. Como unas pestañas, unas cejas, como le quieran llamar. Y valió les valió verga, güey. De todas maneras se mojaban los espejos, ¿no? Y yo, pues digo, si le dan otra visión, dije, pues por lo menos se ve decente el carro, ¿no? O le da otra imagen. Pero mi mujer compró de estos, de plástico, que son como lunas de plástico, que toda el agua hace que se escurra, o sea, que no se queden las gotas ahí y te deje ver bien. ¿Y qué crees que hace? Que ayer que llovió, bien cañón aquí, salí y sí funcionan. O sea, de lo que prometen, yo creo que un 80% sí funciona. O sea, sí funcionan. Entonces también te recomendaría que, bueno, o preguntes que si se puede adaptar eso a la moto para que te ayude, como decías tú, ¿no? Así ya tener la vista panorámica tanto para incorporarte a los demás carriles como para cuidar quién viene atrás de ti, ¿no? Ajá, fíjate que no lo había considerado, pero habría que ver si pueden ser adaptables, porque los espejos de una moto pues son más pequeños que de un carro. Entonces habría que ver cómo podríamos ahí metérselos, implementárselos, ¿eh? Sí, es una buena idea, pero sí voy a indagar ese tema. Muy bien, pues sí, así entonces, así preguntas y ya nos contestas esas dos cuestiones que te hice, ¿no? De la caída y si funciona eso, porque también yo tengo ganas de comprárselos a este carro, porque sí, hay veces que sí la visión sí queda muy limitada para la parte de atrás, ¿no? Que bueno, sí, que los voy a hacer honesto, a mí lo que más me preocupa es cuando me voy a incorporar un carril y viene, y supongamos que voy en el carril de alta, para que me entiendan, ¿no? Porque no, a lo mejor si me explico así no me van a entender y van a decir, ay, pues qué pendejo eres. Vas en el carril de alta y te quieres incorporar al carril central o te quieres pegar hasta la derecha, ¿no? Pero también atrás de ti viene un güey en el carril de baja y se va a incorporar al carril del medio. A ese güey lo tienes en un punto ciego, ¿cierto o no? Ajá. Sí. Entonces ya cuando vas a medio carril, y también han surgido así varios percances, ya cuando vas a medio carril es cuando te lo ves de reojo o ya aparece en tu espejo, pero ya es demasiado tarde porque ese güey a lo mejor no te vio ni tú tampoco lo viste, que pasa esa situación, y entonces pasan los percances, ¿no? Entonces, sí, yo también tomo esa precaución. Entonces sí sería interesante ver si funciona ese apartado, ¿no?
Sí. Pero está interesante. Vamos a indagar, me lo quedo de tarea y ahí después lo comentamos. Sí, te digo que a mí sí me dan ganas de comprarle, que también mi mujer es raro, que ella también se metió en todo ese apartado de comprarle cosillas al carro, ¿no? Que yo quería ponerle lucecitas por fuera, pero me mandó la chingada y dice, no, cosas nacas, no. Pero, ¿qué crees? Sí me dio chance de ponerle luces LED por dentro. Ah, okay. Como el Sonic tenía, yo le puse al Sonic una luz, roja abajo del tablero. Cuando tú abrías Ajá. la puerta, se prendía la luz. Y se veía decente y te alumbraba, ¿no? Porque veías dónde pisabas. Pues Ajá. nada más era roja. En ese momento se la puse porque dije, ah, pues para que combine con el tono Ah, sí, del color ajá, del del carro. carro. Ajá, pero ahorita dije, estaría chingón que fuera de colores, ¿no? O sea, digo, escuchando tu música y así, pues digo, vale la pena. Puede ser. Entonces, me dio chance de eso, pero ahorita quiero, otras cosas. Ahorita voy a comprarme otras cositas. Tengo endeudado y con un valedor que le debo una lanita y voy a pagar. Voy a pagarle primero y ya después vemos eso, ¿no? Okay. Decirles que sí le parece que también ella está, aferrada en seguirle poniendo cosillas, detallitos al carro, ¿no? Entonces, pues Sí, que al final del día pues es un pequeño gusto, también que se vea bien, que les guste, que se sientan cómodos y también pues al final del día creo que son cosas necesarias, ¿no? sí. Entonces el chiste es ese de ver eso, ¿no? De esas Sí. cosillas que, pues al final de cuentas, yo les comentaba, ¿no? Alguien decía, es un gasto, sí, eso es un gasto, ¿no? Pero al final de cuentas, te ayuda. Nos los dijo también la persona que mencionaste en el podcast pasado, el R2D2, que decía, Ajá. pues ya cuando tengas tu carro, pues te vas a dar cuenta de, ¿no? La gran diferencia. Y sí, la verdad es que sí es una gran diferencia y muchos paros que te ayuda el carro. Sí, indiscutiblemente. Tan simple hoy, ¿no? Salí del trabajo y había hecho unas compras de pickup, si saben qué es pickup, y si no, investíguenlo. Ya es Okay. muy recurrente en los centros comerciales, ¿no? Y hice una Ajá. compra en pickup y ya no pude recogerla por lo mismo de la lluvia. Entonces, dije, pues salgo de temprano del trabajo, me voy al centro comercial y listo, ¿no? Pues imagínense, salí del trabajo, ya me fui en el carro al trabajo, me fui a recoger mis paquetes. De ahí me fui a comprar una botanona, o la botana, mis chucherías. Y ya me vine a mi casa, ¿no? O sea, ¿cómo me ayudó para ese viaje, ¿no? Porque si lo hubiera hecho en transporte público, sí, para mí sí hubiera sido muy, muy pesado. Sí, un caos total también. Exactamente. O sea, a mí no, ya no me gustó el transporte público. Parte por lo que también te pasó a ti, por lo que dijiste yo me largo de ahí. Y parte que por mi tamaño siempre suelo sufrir tanto en Los asientos. encontrar asiento, en irme parado y un montón de cosas. Entonces por eso decidí la compra de un automóvil, ¿no? Para desplazarme. Más por necesidad que Sí. por gusto. Es que ya un vehículo prácticamente es una necesidad. Antes sí era un lujo, ahorita sí ya es necesidad. Por cualquier cosa, ¿no? Así de simple. Pues sí. Sí, así es esto. Y bueno, pues la verdad es que pues cada quien le va haciéndole a sus cosas de entender que lo tienes que invertir, ¿no? Porque Sí. tengo la experiencia y espero no quemar a nadie y espero que no nos esté escuchando porque si no me va a arder otro ya de que teníamos un familiar, no voy a decir quién ni qué tipo de familiar es. Se compraba sus carros para su trabajo y pues es una inversión para tu fuente de trabajo y tus ingresos, ¿no? Y como tal, como decía mi papá de la camioneta, ¿no? Pues tengo que de ahí sale para componerla y pues si me está dando para llevarme a los trabajos, pues la tengo que ¿cómo se llama? Mantener, del mismo trabajo sale para darle un dinero exclusivo a su mantenimiento. Y esta persona no lo hacía, o sea, como que vivía al día y al día, al día, al día, al día, y pues nunca ahorró para ¿cómo se El llama? Para el mantenimiento. mantenimiento, y siempre, creo que ya tiene como tres, cuatro camionetas ahí arrumbadas, ya sabrás de quién hablo. Ah, sí. Entonces dices, pues chale, o sea, ¿qué pasó? Ahí sí como que siento que le faltó administración, ¿no? Hacer cuentas. Sí, también siento que es un tema de que no sabe, no sé si la palabra sea valorar,
Exactamente. Porque también, es que también su trabajo ameritaba no ese tipo de camionetas, sino otro. Y él como que se aferró a ese formato. Y pues lo único que logró es partirle a su madre, ¿no? Así es. Y súmala a eso, que no le metía como que la lana pertinente. Y siempre fue de la mentalidad de que dure lo que tenga que durar y no voy al mecánico hasta que ya no jale. Y eso pues ya no está tan chido. Aparte también de que si él le podía meter mano y medio arreglarlo, lo hacía. Yo, a mí me tocó ver una vez que tenía ¿cómo se llama? La dirección. Ajá. del volante. No es la transmisión, ¿no? Sí, no, es, creo que la dirección. No sé cómo se llama. Terminó se la arrancó, se le desprendió del chasis y terminó amarrándolo con un lazo, no más para que te imagines. Sopas. Sí, o sea, te digo, pues es que está mal, ¿no? Al final de cuentas, o sea, sí son soluciones, pero soluciones de momento, ¿no? De que no quiero que me deje tumbado. Pero sí tiene que ver esa situación de, pues, güey, tienes que darle mantenimiento, ¿no? Y eso se los decimos a ustedes ya como mensaje final, chavos, chavas. Para que cuando tengan, se compren algo, sea lo que sea, un baño, una computadora, una cama, una cocina, un transporte, ¿no? Lo que sea, no solamente es el pago, porque también tenemos un carnalillo por ahí que piensa que nada más porque ya lo compró ya nunca se le da mantenimiento, y no, todo requiere mantenimiento y limpieza, ¿no? Sus cuidados preventivos, como dicen por ahí. Exactamente, sí, fíjate que es que aunque sea nuevo, aunque sea usado, tienes que invertirle un poco. O sea un poco, sea un mucho, pues tienes que invertirle, ¿no? Ajá. Por ejemplo, tú, ¿no? El tema de un carro, pues le tienes que meter, por ejemplo, ahí. No nada más es sacarlo de la agencia y ya a darle, ¿no? A lo mejor muchos o la gran mayoría lo hace así, pero también hay que ver qué le hace falta, ¿no? Como dicen, no, pues hay que meterle unos protectores para el asiento, hay que meterle, no sé, a lo mejor hasta este tema del ¿cómo se llama? Del unos protectores, ¿no? Para que no se caliente el volante, ¿no? Ya ves que luego que le ponen ahí en el parabrisas. No sé, habría que ver si el gato que tienes para cambiar una llanta es 100% funcional o hay que comprar otro. No sé, o sea, cositas así, ¿no? Que tienes que ir pues metiéndole, y aparte, pues obviamente obligatoriamente los servicios que también tienen su costo. Y pues eso es en general, ¿no? Sí. Aunque sea usado, todo. Pues tienes que ver que todo esté con mayor bien, con mayor razón tienes que revisar todo eso. Ajá, porque tienes que ver cómo están las llantas, si te frena bien, si está arrancando chido, qué le está fallando, dónde está goteando. Porque pues la intención es de que no te deje botado a medio camino, ¿no? Así es. Entonces, aunque sea nuevo, pues también tienes que darle su mantenimiento y estar revisando, ¿no? Por ejemplo, hace unos días, hace una semana, llevé la moto a su segundo mantenimiento, su segundo servicio, y le pregunté al mecánico, no sé, oye, ¿cómo la viste? ¿Qué está bien? No, sí, está jalando chingón y todo. Y nada más me pasó el dato, nada más revisarle cada 4 días, cada semana, lo de la cadena, ¿no? A chinga, ¿cómo no? Pues es que obviamente con el trabajo pues empieza a aflojar. Ya si la sientes un poquito afloja, pues ya la traes y ya se la ponemos, porque luego puede pasar de que se afloja tanto que se sale y pues ahí sí ya ni para atrás ni para adelante, cabrón. Entonces pues ya me pasó ese dato, y sí, fíjate que sí sentí ahí un poquito rara la cadena al momento de cuando cambiaba las velocidades y aceleraba, sí la sentía media rara, pero ya me di cuenta que era eso, ¿no? Que hay que estar revisándola para que él la pueda ajustar, ¿no? Porque también es importante ese tema. Conocer y así, su pues, carro. Muchas otras cosas, ¿no? Sí, exactamente. Y conocer tu carro, ¿no? Conocer cómo funciona su carro. Ya lo había mencionado antes y lo vuelvo a repetir ahorita, ¿no? Mucha gente dice, es que todos los carros funcionan igual. No. Cada otro tiene su maña. Tecnología. No quiero utilizar la palabra maña, pero pues sí, ¿no? Su forma de arrancar, su forma de avanzar, o sea, todos tienen, hasta hay carros que tienen las velocidades de diferente manera, ¿no? Hasta para meter la reversa. No todos son iguales. Normal, o sea, hay una forma genérica, pero muchos ya la cambian, ¿no? Por querer hacer algo diferente a los demás. Sí, y también hasta cuando corta el clutch, ¿no? O sea, no también. Todos tienen el mismo nivel, ya sea por uso,
por lo que quieras, también eso cambia, ¿no? Entonces, como bien dices, hay que conocer el vehículo. Y pues siempre hay que meterle unos pesos más, no solamente ya cuando lo compres ya. Pues ya lo compré ya, a la chinga, no, es comprar y ver qué más te puedas ir haciendo falta, ¿no? Así es, su revisión de mantenimiento. Y al final del día lo que le vas a meter es para mejorar. Así es. O por temas de precaución o por lo que sea, ¿no? Pero siempre es ideal ahí invertir unos cuantos pesillos. Así es. Sí, la vez que, chicos, pues ya les damos la recomendación de cuando se compren sus cosas. No es de que seamos unos eruditos en el tema, pero pues por nuestra experiencia así debe de ser, ¿no? Sí, les pasamos ahí nomás los pequeños tips bajo nuestra experiencia. Así es. Que y ustedes ya se van a dar cuenta que también se los damos bajo nuestra experiencia, pero después se van a dar cuenta que pues sí aplica así, ¿no? En la vida real. Pero sí. Bueno. Pues vámonos, mi querido Poder Latino, ya cumplimos con el día de hoy. Y pues ya está, vámonos. Nos vemos entonces, chicos. Esta fue una emisión más de su podcast favorito. Toma libre, yo me voy. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Pues gracias a todos los que nos escucharon en su emisión favorita del podcast Toma Libre. Yo soy Pablo Latino. Nos escuchamos en la siguiente. Adiós. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy, rompiendo récords, pero aún sin parar al ingeniero Changuito. Nos vemos hasta la próxima.